Por fin se ha dormido. Lo siento, Marga. Tranquilo, ya sé para qué puedo contar contigo y para qué no. Supongo que la cagué, pero ha sido una tarde muy difícil y todo lo hice para ayudar. Que yo no tengo por qué estar riendo a tu hija. Oh, sí, pero hay que hablarlo. David. ¿Tú qué quieres? Yo esas preguntas no contesto. Si no contestas, ¿cómo vamos a hablarlo? Lo siento, Marga. Eso ya lo has dicho. Es que diga lo que diga, la voy a cagar y paso de decir nada. ¿No estarás pensando, le doy un morreo a esta tía y al día siguiente ya me nombra padre suplente? ¿Y si yo pensara eso, tú qué pensarías? Que eres un cobarde. Pues no, no lo estoy pensando. Vas muy desencaminada. Mira, David. Mi novio me dejó cuando tuvimos a Elvira. No quiero estar con un tío que solo quiere pasárselo bien y huye cuando hay problemas. En la guardería tienen mi número de teléfono. ¿Por qué no tienen el de tu madre o el de tu hermana? Mi madre murió. Y soy hija única. Lo siento, Marga. ¿Otra vez? Esta vez entraba bien. Mira, esto es sencillo. Si me quieres, nos quieres a las dos. Estás con las dos. Así que dime si quieres que deje tu teléfono a los de la guardería. Sí. Ven aquí. Mañana por la mañana te quedas con ella, ¿vale? Que voy a Pilates. Vale.